Muy buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal se encuentran? Espero que todos estén muy bien. Y por aquí vamos con otro videito de estos que a ustedes tanto les encanta, de rústico. Rústico, casas, rústico, detalles de casas rústicas como ventanales, alguna puerta, alguna fachada, interiores, algún detalle también de decoración. Bueno, para que ustedes puedan disfrutar, y no solo disfrutar, sino también tomar alguna idea, porque aquí hay muchos muebles, elementos restaurados, vueltos a la vida, antiguos, que no por ello dejan de ser bonitos y que además son muy fuertes y se han conservado muy bien. Lo único que hay que hacer es una restauración en lo superficial y algún detalle y ya están vueltos a la vida. Y yo los recomiendo mucho porque son muebles con historia, con vida, bonitos, fuertes. La mayoría de las veces son muebles hechos por artesanos que tenían no solamente sabiduría al hacerlo, sino lo hacían con mucho amor y casi en forma personalizada, porque se trabajaba de otra forma, ¿verdad? Bueno, hoy en día podemos todavía disfrutar de esas maravillas que fueron creadas de esa manera. Y también tomar algunas ideas para casas rústicas modernas. ¿A qué me refiero? No solo son casas rústicas aquellas que son añejas del tiempo, que han quedado vivas y en pie, que por supuesto son las mejores para mí, pero se puede hoy en día construir casas que tal vez no sean tan rústicas, pero sí con el estilo rústico. Son dos cosas diferentes: lo rústico antiguo, lo rústico rústico y lo rústico moderno. Pero aquí les dejo opciones para todo, para que tengan varias ideas. Algunas casitas muy sencillas, de época, en lugares muy naturales y preciosos. Les deseo que pasen bien, disfruten el video hasta el final, que todavía les queda para disfrutar. Y no olviden dejar un dedito para arriba, que significa mucho para el canal, ¿sí? Muchas bendiciones, nos vemos, sean felices.